Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio ya a nuestra sesión de este día, que corresponde a la número 7 ya de este módulo número 1. Mañana estaríamos finalizando nuestro primer módulo. La verdad es que ha sido un éxito en tema de asistencia. He visto bastante que ya van avanzados también sus evaluaciones, así que esperemos terminar mañana con éxito y que podamos emprender la otra semana, aunque a mí todavía no me han dicho fecha, no sé si a ustedes ya les dijeron de empezar el módulo 2 la otra semana o si estaremos pendientes con la fecha de inicio. Me imagino que nos estarían notificando el viernes o el sábado. Esperemos que sí, ¿verdad? Para dar continuidad a este paso. Nada más recordarles que ahí está el laboratorio que tenían que tener hecho para hoy y mañana ya debe de estar hecho el final. Ayer terminamos el tema de las redes sociales. Bueno, nos quedamos en que íbamos a platicar un poquito de las ventajas y las desventajas. Las desventajas quedaron como de tarea ahí para ver qué es lo que traen ustedes en cuanto a estos aportes se tratan. Sin embargo, vamos a terminar con lo que habíamos empezado, con lo que quedó pendiente de las últimas dos láminas del uso de las redes. Ya les voy a compartir pantalla. Yo veo que ya está la mayoría conectada, así que en honor al tiempo y al clima, que por lo menos aquí en mi casa está cayendo un gran porrazo, como dicen, de agua, ¿verdad? Así que aquí está bien fuerte la lluvia. Y esperemos que no se nos vaya a ir la energía, que el internet no nos vaya a fallar. Tengo cargada la laptop por cualquier cosa, pero igual, ¿verdad? No es lo mismo estar dando la clase en oscura, así que esperemos que esto nos pase a más y que podamos aprovechar el tiempo al máximo antes de que se nos vaya a complicar con el tema del clima, ¿verdad? Si están teniendo problemas de conexión algunos a raíz de o me escuchan cortado, me avisan por el grupo de WhatsApp, por favor. Si nos desconectamos por ese tema, estar rápido informar en el WhatsApp para que no les vaya a afectar en el tema de la asistencia. Ya les comparto pantalla, estoy descargando la presentación para poderles compartir. Buenas noches a los que ya se incorporaron, bienvenidos. Vamos a empezar con la sesión 7. Bien, por acá esto ya lo habíamos estudiado. Nos habíamos quedado esto lo logramos ver, características. Acá, ventajas. Permítame que no puedo cambiar la lámina. Ahí está. Bien, estas el día de ayer, las ventajas de las redes sociales, solo las mencioné y con esta parte estaríamos finalizando con la explicación el contenido justamente de las redes sociales. Las redes sociales tienen una serie de ventajas o beneficios que hemos venido viendo en el transcurso del desarrollo de contenido y esto lo que les permite a las marcas es consolidarse, como digamos, como los protagonistas dentro de un sitio web, dentro de una red, y además permite también a la red, ¿verdad?, posicionarse en las empresas como un protagonista también. Estas son inmediatas, las redes sociales funcionan en tiempo real, la información, los videos, las imágenes y las opiniones que se comparten en las redes sociales suelen hacerse públicas y pueden ser conocidas por cualquier usuario de la red en casi cualquier punto del globo de manera inmediata. Entonces, en algunas plataformas como el Twitter, los acontecimientos sociales, culturales, políticos o económicos en la zona o en el mundo son conocidos por todos sus usuarios de manera instantánea. Por eso es que dice que es una de sus ventajas, que sea inmediata. Otra de sus ventajas es que son masivas. Las redes han derribado barreras culturales y digamos que llegan a una gran porción de la población. Entonces,
Por ende, acortan distancias, las redes sociales permiten comunicarse con amigos, con familiares y con cualquier usuario de las redes sin importar la distancia geográfica. Aumentan la visibilidad también de la marca. En los últimos años, por ejemplo, la publicidad y la creación de perfiles corporativos y de marcas han hecho de las redes sociales un nuevo mercado. Permite conectar compradores, vendedores y de todas partes del mundo y facilitan, por ende, el tema del comercio electrónico y la atención al cliente. También, otra de sus ventajas es que funciona como un canal de aprendizaje. O sea, además de que tiene entretenimiento, informa, las redes sociales funcionan como medio para viralizar determinada información según el contenido en el que esté interesado el usuario y podría entonces aprender de este, entretenerse y al mismo tiempo estarse informando. Dice que también permite compartir información. Las redes permiten compartir archivos de manera más rápida, de manera instantánea, de manera sencilla, documentos, música, fotografías, videos, etcétera, y rápido, que es lo más importante, ¿verdad? Tener una foto antes, como era de difícil, ¿verdad? O sea, tomaba una cámara normal y no podía ver cómo había salido hasta que revelaba el rollo, ¿verdad? Y ahora todo eso ya cambió, ya se modernizó, ya se actualizó. También, otra de sus ventajas es que brinda oportunidades laborales. Existen hasta redes que permiten dar a conocer perfiles laborales ahora de los usuarios. Una de ellas es LinkedIn, por ejemplo. Se crearon estas redes con el objetivo específico de formar comunidades de profesionales. Ahí, por ejemplo, las empresas crean perfiles desde lo que se ofrecen oportunidades laborales a las que los usuarios interesados pueden aplicar. Y la ventaja es que LinkedIn abre como puertas que a lo mejor en la parte tradicional no estuvieran tan a la mano, tan al alcance para poder hacer llegar de repente un currículum de alguien o de nosotros mismos para poder aplicar tal vez a una empresa que antes no hubiéramos podido llegar tan fácilmente. Entonces, estas oportunidades laborales que brindan las redes sociales ha sido un boom y ha sido una de las ventajas más reconocidas dentro del marketing digital, precisamente porque las marcas también se apoyan de este tipo de red para conseguir buenos colaboradores en la compañía. Y por supuesto, esto también es una compra, una venta, comprar al mejor postor, ¿verdad? Y quedarnos con un buen elemento que va a aportar para nuestra empresa. Esas son las ventajas que ayer habíamos mencionado, pero no habíamos abordado un poquito la explicación. Ahora bien, yo les dije, mañana comentemos acerca de las desventajas. ¿Qué desventajas le ven ustedes a las redes sociales? Probablemente no encontraron muchas, probablemente coincidan algunos aportes, vamos a ver qué nos cuentan, pero también me gustaría saber el por qué usted considera que es una desventaja, porque puede ser que coincidamos en la desventaja, pero porque la percibimos de una forma uno y de otra forma otro. Por eso es importante como esos comentarios, ¿verdad? Willy Ortega dice que una de las desventajas es la competencia. Sí, ¿verdad? Porque ayer hablábamos de ese abanico de opciones que le da al cliente, ¿verdad? Entonces, ahora digamos que esa parte, como la gente se mantiene bien informada y está más informada, la competencia es más ruda, digámoslo así. Tiene razón, Willy, muy bien. Es como lo percibimos, ¿verdad? Unos pueden decir, no, yo no lo veo como desventaja porque me permite estar más informado y más pendiente de la competencia. Probablemente también puede usarse como ventaja, pero esa parte informativa, si yo no la canalizo de manera correcta, y es donde viene la parte contraproducente, en donde me puede afectar tener tanta competencia, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a ver, gracias, Willy. Isa María dice, pérdida del control del mensaje. Si se equivocan, quedan expuestos a todos, sí, ¿verdad? Ahí como que no permite que no nos permite como distraernos, ¿verdad? No hay forma de, sí, somos seres humanos y podemos cometer errores, pero en este tema de las redes sociales debemos de ser más cuidadosos, porque lo que sucede es que está en juego, como dice Isa María, la exposición de nuestra marca y un descuido, híjole, y se hace viral. Madre Tatiana dice, una de las desventajas es que la seguridad puede ser vulnerable por los hackers también, los cuales pueden acceder a la información privada de la empresa, controlar la red social y realizar publicaciones perjuiciosas
Correcto. Y de esta manera es usar la imagen de la empresa. Correcto. Muy bien, Tatiana. Miren, lo que dice Tatiana es bien válido porque el tema es que cuando esto sucede es meramente para afectar la imagen, meramente. Entonces, o de repente lo que dice Isa María, ¿verdad? El ataque de los trolls o también estos mismos que tiran hate y que hacen el papel de un troll o el papel de un hacker, pueden de repente crear una red social haciéndose pasar por la de nuestra marca. Y mientras eso se detecta, están perjudicando a la marca con contenido erróneo, con contenido falso, estafando gente, etcétera, etcétera. ¿Quién más? Gracias, gracias por los comentarios que van escribiendo. Henry dice una desventaja. Considero que las redes son jueces y verdugos y da cabida que una persona actúe con dolo cuando no existe algo verdadero atrás. Sí, ¿verdad? Y si se fijan, las ventajas que han ido poniendo, todas le afectan a la imagen, a la empresa. Estamos, digamos que las redes sociales nos exponen. Entonces, como nos exponen, tenemos que cuidar cada movimiento que se hace para no perjudicar a nuestra imagen, a nuestra reputación. Lucía dice, demasiada apertura para dañar una marca. Sí, miren, es que el tema de las redes sociales, como el más, vaya, sí, habíamos hablado que el marketing digital lo que tenía de bueno era que no era invasivo. Pero cuando nuestros canales, y aquí vamos a hablar solo de las redes sociales, me voy a desligar un poquito de los blogs y me voy a desligar de los sitios web y los correos electrónicos. Meramente las redes sociales sí son un poquito más invasivas, pero no de parte de la empresa, sino de parte del cliente. O sea, aquí el invasivo es el cliente. Porque como tiene tantas opciones y tanto acceso a, no se tocan el corazón para poder dañar precisamente una marca por un comentario. Una cosita pudiéramos haber fallado en la marca y nos hacen pedazos. Todo lo bueno que la marca le pudo haber dado, a este cliente se le olvidó porque, vale, les voy a dar un ejemplo. Ayer fui a almorzar a McDonald's con mi hija porque cumplía años, mi esposo, y ahí llegó mi tía y un primo mío y comieron ahí con nosotros. Pero fíjense que mi tía es un poquito delicada cuando va a restaurantes, entonces ella es bien delicada, es una cliente delicada. Y por ende mi primo es parecido a eso y como ella se la puede, es como bien parecido así cuando anda con ella. Entonces habíamos pedido los combos normales del McDonald's y nosotros estábamos con mi esposo sirviendo las bebidas y yo solo vi que él agarró la bandeja de la mesa de las papas y iba de nuevo para donde despachan. Y medio desde las bebidas le dije yo, ¿qué pasó? Le dije yo así. Y mi esposo volvió a ver porque como llevaba las papas de regreso y solo me hizo, están heladas, me dijo así. Y se fue para allá. En el momentito, por supuesto, la persona que es la encargada como de eventos, alcanzó a ver que mi primo me dijo eso y ella no dejó que mi primo llegara hasta la caja, sino que le agarró la bandeja y le dijo, no se preocupes, las vamos a cambiar. Claro, no las habíamos ni tocado, nosotros no habíamos ni llegado a la mesa. Y se las entregó, llegamos a la mesa y nos las llevaron hasta la mesa, ya en un punto exacto, ni calientes ni heladas, o sea, ni hirviendo ni heladas, estaban en el punto que deben de estar las papas para comer. Pero ¿qué sucede? Y ahí murió, nos dieron, nos resolvieron y ahí murió. Pero un cliente delicado, que sí le gusta estar en las redes, a mi tía en este caso no le gusta, gracias a Dios, porque si no se acabara las marcas, pero un cliente que sí tiene el tiempo de estar en las redes sociales y que algo así, aunque es pequeñito, que solo se trata de hacer un cambio de, que no estoy justificando porque la marca debe de ser cuidadosa de entregar su producto en el punto exacto de lo comible para el cliente. Pero ahí, pero bueno, sucedió, no se fijaron, se resolvió. Pero hay empresas, hay clientes, perdón, que una cosa así, un detalle así, por muy mínimo que sea, de lugar, ahí están comiéndoselas y escriben en la red social de la marca y empiezan, aquí estoy en el McDonald's de tal lado, ¿verdad? Y qué barbaridad. Qué servicio más porquería. Y empiezan a vomitar todo ese odio en la red
y no les importa que sea primera vez que le dan las papas heladas. Se la acaban hasta por donde pueden, y hasta por donde no pueden. Entonces, como existen clientes de varias tipologías, por eso es que las marcas dentro de las redes sociales, porque existe toda esta apertura que dice Lucía y todos estos canales que permiten que el cliente sea invasivo en ese sentido y se desahogue, tenga o no tenga la razón, pero mientras tanto está perjudicando a mi marca, está dañando a la marca. Isa María dice, los competidores pueden estudiar nuestra marca o negocio, eso nos hace vulnerables también, ¿verdad? Sí, porque ahí también tienen más acceso e incluso hay marcas que trabajan de una manera súper desleal y estos trolls que a veces aparecen ahí, a veces son de la misma gente que está compitiendo con nosotros. Blanca Carolina tiene la palabra. Blanca tiene la palabra. Blanca. Gracias, buenas noches. Fíjese que a mí me. Hola, ¿me escucha? Sí, la escucho. Ah, vaya, buenas noches. Le comentaba que a inicio de año yo tuve una experiencia como consumidor. Fui a un salón de belleza a que me hicieran manicure y bueno, el caso es que sí. Sentí que me lastimaron un poquito y todo, ¿verdad? Pero pues yo entendí que a mí me sale mucha cutícula, entonces quizás se le pasó un poquito la mano, me quedó un poco irritada la orilla de las uñas. La cuestión es que al segundo o tercer día yo les mandé mensaje porque la inflamación no se me quitaba y se me había puesto rojo la zona, ¿verdad? Entonces me daba miedo una infección, pues porque ellos utilizan instrumentos que ya utilizaron con otras personas y si no los lavan bien o no los sanitizan bien, pues puede poner en la piel, ¿verdad? El caso es de que ellos no me contestaron, prácticamente ignoraron mi mensaje. La situación se me empeoró con el dedo y fui al local. Y también se mostraron como indiferentes con mi situación. Entonces, al final lo que sucedió es que sí, yo tenía incluso hasta pus en el dedo de la mala práctica que ellos habían hecho y no me querían responder. O sea, ellos eran como que, ay, lo sentimos, ¿verdad? Y con lo sentimos pensaban resolver el asunto. Y yo les dije, mire, tuve que ir donde un médico me drenaron el dedo. Yo les mandé fotografías de todo el proceso que yo había llevado y ellos seguían de renuentes. Entonces, yo lo que hice es decirle, vaya, mírenle, me doy cuenta que varias personas conocidas, conocidas mías, le dije, lo siguen en redes sociales, le dije, yo voy a hacer público mi caso, le dije, en redes sociales. Si ustedes no me responden como debería, porque ya gasté en médico, le dije yo, pagué el servicio, un servicio mal hecho, y hasta que me puse en ese plan que yo los iba a hacer pedazos en redes sociales, hasta entonces, me respondieron, me regresaron el dinero del servicio y también cubrieron los gastos médicos en los que yo tuve que incurrir por la mala práctica que había realizado una persona, ¿verdad? Entonces, creo que la empresa también está bastante consciente que redes sociales es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque así como sirve para construir la imagen de la marca, la reputación de la marca, también con un error de estos puede venir y desbalancear, ¿verdad? A la marca en redes sociales. Imagínese la experiencia que la hicieron vivir a usted, Blanca, y que tenga uno que recurrir, porque ahí es donde vamos, vea, las empresas deben de agradecer también cuando se topan con un cliente que no hace tanto escándalo y le advierte antes de, vea, pero no deberíamos ni siquiera como marca permitir, fíjense, que un cliente nos diga amenazas. O sea, no digo que esté mal lo que hizo Blanca, al final Blanca estaba pidiendo y exigiendo
que le respondiera, pero ¿por qué tienen que exponer a que el cliente llegue y les tenga que amenazar para darme cuenta de todo lo que me puede perjudicar? Que agradezcan que Blanca no escribió nada y que realmente lo que quería era que le resolvieran. Y a veces hay clientes que somos conscientes que haciendo escándalo en Facebook, a veces no, no, eso es que miren, normalmente eso no resuelve, me voy a ser bien sincera. Lo que usted hace cuando hacen un hate o hace algo, sea cierto o mentira, lo que hace en el Facebook cuando usted dice algo malo de una marca, en realidad usted como cliente es rara la marca que le va a responder. Lo que usted sabe y está consciente como cliente que lo va a hacer para ayudarle a otras personas que no pasen por lo mismo. Eso es lo único que aporta, porque realmente hay un montón de marcas que no responden y más cuando el cliente ya hizo escándalo. Es decir, hay marcas que dicen, ¿y para qué si ya hizo el gran escándalo? Ya nos expuso, ya aquí, ya no hay que así quede, y ya no le responden. Porque sienten a veces que ya qué, si ya se los acabó, ya les perjudicó, ya los dañó, ya para qué le resuelven. Hay marcas que así lo ven. Entonces, hay clientes que sabemos cómo trabajan las marcas y por eso no actuamos así, como el caso de Blanca y yo soy otra, yo. Es raro, yo tengo que estar bien, bien enojada y bien decepcionada para atreverme a. Yo hasta el momento no he hablado mal de una marca de la que consumo, llámese restaurante, ropa, zapatos o lugares que visito, porque yo trato la manera de si algo no me gustó, lo pongo en privado para ver si me resuelven y normalmente cuando uno actúa por privado, las marcas le resuelven, fíjense, con tal de que usted no lo vaya a hacer público, sin que usted amenace. Pero ya me pasó una tan sola vez, me pasó que fui a recibir un servicio médico y ese sí lo expuse porque fue un pediatra y fue con mi hija. Entonces mi hija estaba más chiquita, estaba quizás como de 3 añitos y nosotros con mi esposo somos bien pacientes y teníamos ya nuestra pediatra, pero andaba de viaje y nos urgía y ese nos quedaba aquí cerca y habíamos oído que tenía buena fama, que iba a la tele y todo, pero esa vez nos trató súper mal y trató bien mal a mi niña. Y entonces salimos de ahí enojados con mi esposo y yo no soy mucho de ponerme a pelear ahí, y además que estaba la niña, pero mi esposo le dijo su par de cosas. Nos salimos, pero cuando llegué a la casa sí lo expuse en el Facebook con nombre y apellido y expliqué todo lo que nos había hecho y lo expliqué en el grupo de las mamitas a domicilio, donde me lo habían recomendado para que dejaran de andarlo recomendando. Cuando yo expuse el caso, un montón de mamás salieron a la luz a contar un montón de cosas que hacía este médico y se llama, ya le digo, es apellido Duarte, hasta el nombre, hasta el Ángel Duarte se llama, Ángel Duarte. Tiene la clínica aquí en La Bernal. Y nos trató súper mal. Yo no lo recomiendo. Y en las mamitas a domicilio, Henry, yo expuse todo lo que nos había hecho porque nos trató súper mal y habíamos llegado de emergencia porque mi hija padecía de estreñimiento. Y la pediatra no estaba. Entonces, por eso acudimos a él. Y es terrible, terrible la peor experiencia que yo he tenido. Pero ni con el Seguro Social he tenido experiencia así. Ustedes saben quién es Elise. Y literal, ahí sí lo expuse y no lo expuse en mi perfil, lo expuse en ese grupo que les digo, no sé si lo conocen, que es las mamitas a domicilio, porque en ese grupo lo recomendaban mucho cada vez que alguna mamá, y yo lo empecé a investigar a él en Facebook y vi que iba a programas como Viva la Mañana, como El Salvador, así, vea, vi un par de entrevistas y se veía bien profesional, pero cuando llegamos, no, hombre, eso es lo peor, no entiendo yo. Cómo hay gente que puede tener las licencias para trabajar de médico con niños con ese nivel de personas. O sea, no le puedo explicar cómo me sentí. Ah, dele, dele, búsquelo, búsquelo. Y si tiene a su esposa en el grupo de las mamitas a domicilio, que pregunte y va a ver todo lo que le van a decir de él. Un montón de mamás después se destaparon ahí, ahí alzaron la voz y empecé a leer cosas bien duras y solo una persona lo defendió. Y a la pobre persona que lo defendió le fue peor, vea, porque un montón de mamás contando pues sus historias y esa persona seguía defendiéndolo, vea. Entonces, bien, bien duro. Ya cuando se trata de hijos, yo creo que ya ahí es la única vez que he explotado a escribir en redes, pero realmente lo que les digo,
Normalmente cuando escribimos en redes de una marca es pensando en que no le vuelva a pasar a alguien más, porque difícilmente una marca va a resolver. Por lo que les digo, porque hay marcas que dicen, no, hombre, si ya nos expuso, ya habló mal, ¿ya para qué le resolvemos? Y hay otras que resuelven como para que esta misma persona diga, ah, me resolvió y me ayudaron y gracias, bla, bla, pero que también lo haga público, si no, no le ayudan, ¿verdad? Entonces, cuando lo hacemos en privado, sí, las marcas son bien cuidadosas y algunas son muy agradecidas y le resuelven porque usted lo ha hecho en privado, ¿verdad? Entonces, sí, hay un montón de desventajas con las redes sociales en cuanto al cuidado de la imagen y reputación de la marca, y la mayoría de desventajas afectan en esa parte, ¿verdad? Y dañan a las marcas en esa parte. Bien, les agradezco por los comentarios. Por aquí habían otros, quiero verlos. Dice, ah, Pamela, otra desventaja es el riesgo de las relaciones públicas, cualquier tipo, dice, ay, espérenme, voy a minimizar esto, uy, espérenme, se me abrió el Teams, aquí está. Dice, cualquier tipo de incidente negativo se amplifica, correcto, en las redes sociales y daña la imagen de la marca. Todas van a ese objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, ya han habido, dice, ¿qué? Varias ocasiones que salen fotografías o videos en red de algún empleado de X empresa con una conducta inapropiada y eso afecta la reputación de la marca. Cabal, y aquí van afectados dos, vea, la marca y la persona, porque hasta exponen a la gente y videos, vea, que se hacen virales de momentos que son en vivo y lo graban y suben a las redes todo y como es chambre, eso se viraliza rápido. Marto dice, hay personas que se hacen pasar por una marca y lo hacen con el objetivo de aprovecharse y lograr sus fines. Y ahí es donde entra un poco el tema de las estafas también, ¿verdad? Tiene razón ahí, Marto. Bien, gracias, Marto. Bueno, con eso sí estaríamos ya finalizando el tema de las redes sociales. Les voy a compartir pantalla para que veamos ya el contenido de las estrategias SEO. Y ahorita les comparto y hoy mismo les voy a pasar esta presentación, no se las pasé ayer porque no quería aturdirlos con tanta información, quería que se fueran a descansar. Permítanme que ahí me está abriendo. Vaya, aquí está. Bien. Aquí. Bien, vamos al tema nuevo y acá el tema 6, acá, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a estudiar un poco y a entender cómo funcionan las estrategias SEO. En este caso, vamos a empezar con la parte de la conceptualización. ¿Qué es SEO? Para empezar, significa optimización para motores de búsqueda. El SEO son un conjunto de técnicas que ayudan a una página web a posicionarse de forma natural, o sea, la parte orgánica, o sea, no es pagada. En los primeros resultados de las búsquedas que se realizan en motores de búsqueda como Google. En otras palabras, para posicionarse bien, la página web debe satisfacer todo lo que los buscadores como Google esperan de ella, y aquí también entran las redes sociales. Y como Google siempre quiere ofrecer la mejor experiencia posible a sus usuarios, solo muestra en sus resultados la mejor información que haya disponible. En esencia, el SEO no es más que un proceso que permite a los buscadores identificar la mejor información que hay disponible en Internet para una búsqueda determinada. Es decir, usted con su marca tiene que hacerle entender a Google que usted no es cualquier ucho, que usted es alguien ahí, que usted puede ser alguien dentro de su buscador porque su marca lo vale. Pero para eso hay una serie de, digamos, como dice aquí, técnicas que tenemos que saber aplicar en esta estrategia. Y una de esas es tener los keywords correctos. ¿Cuáles son los keywords? Las palabras claves. Eso yo les voy a recomendar que si los invitan de aquí, de parte del inglés corporativo, a llevar el curso de Inbound Marketing, así se llama el curso, anótenlo, Inbound Marketing. Si les dicen que lo lleven, apúntense si pueden, porque en ese curso se mira todo lo de la metodología Inbound y se ve todito, todito lo de los keywords y se ve más amplio y se complementa con este de marketing digital para que usted comprenda más acerca de las estrategias y de cómo se aplican. Se llama Inbound Marketing el curso.
Entonces, ¿cómo funcionan? Hoy que ya sabemos que es SEO, ¿cómo funcionan los motores de búsqueda? Miren, como probablemente ustedes se habrán, digamos, probablemente ustedes ahora digan, ah, o sea que cuando yo busco algo en Google y el primero que me aparece ahí, probablemente es porque tiene los keywords correctos. Los keywords correctos, las palabras claves para que con lo que yo escribí me aparezca primero. Pero no necesariamente solamente va a aplicar por los keywords, sino que probablemente y muy seguramente también puede ser que ese que le apareció primero no haga SEO, sino que lo que haga es SEM, y el SEM son las estrategias que sí son pagadas. Entonces, esto ya son, ya es el conjunto de técnicas, pero que son pagadas, no son orgánicas. O sea, puede estar usando un keyword simple, pero como paga va a aparecer siempre antes, a menos que pague, pero no sepa qué keyword correcto poner. Probablemente, aunque pague, pueda aparecer un poquito abajo, pero no le garantiza que usted va a aparecer arriba. O sea, tendría que tener unos cinco keywords ahí claves para poder aparecer antes de cualquiera que pague. Entonces, básicamente el SEO consiste en complacer a los motores de búsqueda, pero ¿cómo funcionan? ¿Cómo saben lo que contiene la página web? Los motores de búsqueda usan robots que rastrean la página web para conocer su contenido. Cuando reúnen, digamos, suficiente información sobre ellas, o sea, sobre las páginas web, las indexan, es decir, las registran. De esta manera, cuando un usuario hace una búsqueda, el algoritmo del motor le ofrece la información indexada que con mayor exactitud le responda, que, ¿verdad?, a su búsqueda, que ya se indexó, ya se registró. Entonces, cabe también apuntar que Google no revela los detalles del funcionamiento de su algoritmo, por lo que siempre va a ser importante saber con precisión qué factores tiene en cuenta para posicionar una página web. Ahora, ahí es donde entra lo del tema de los keywords, ¿verdad? Ahora, es importante también conocer acerca del SEO on page y el SEO off page. Y les pongo. Aquí, por ejemplo, el SEO on page son las técnicas que pueden aplicar dentro del propio sitio web, desde su diseño y texto hasta los metadatos. Ya vamos a ir viendo cada uno. El alt text, que son los textos alternativos, y otros que podrían, hay otras técnicas que podrían aparecer. Ahora, en el SEO off page, este ya se refiere a todas las estrategias que pueden llevar a cabo afuera de la página, se llevan a cabo fuera de la página, de la página web para mejorar su posicionamiento, y eso incluye enlaces externos, publicaciones en las redes sociales y otros métodos para promocionar una página web. Ambas técnicas son esenciales para generar tráfico hacia nuestra página web y también para indicarle a Google que su sitio web no es un don nadie. Es decirle, Google, hey, mire, ¿qué onda ahí? No pago, pero yo existo, ¿ya? Existo porque tengo las mejores indexadas, porque tengo textos alternos, porque manejo metadatos, porque tengo textos, porque tengo un buen diseño. Ya les dije que tenemos los metadatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo se lo tengo que hacer ver, le tengo que indicar con mis técnicas que voy a usar a Google y decirle, aquí estoy, soy alguien. Entonces, si trabajamos duro para que Google entienda que nuestra página web es importante y que su contenido realmente le interesa a la gente, entonces vamos a conseguir que las páginas de nuestro sitio web realmente se posicionen bien y generen más tráfico, que es lo que toda marca y toda empresa busca. Ahora, para poder entender a qué se refiere cada técnica, vamos a ver cómo se aplica. Aquí les voy a mostrar en pantalla las técnicas.
¿Cómo se aplica el SEO? ¿Cuáles son estas técnicas SEO de las que estoy hablando? Uno, buscar palabras claves que son conocidas como keyword. Acá yo lo voy a explicar, pero si pueden pueden inscribirse en Inbox Marketing, se lo recomendaría porque ahí también se aborda de una manera más amplia. Otra técnica es optimización móvil, otra velocidad de carga, otra autoridad, otra enlaces externos, la otra enlaces internos, los metadatos y los alt text. Vamos a explicar una por una antes que termine la clase. Vamos a ver si lo logramos. Cuando hablamos de buscar palabras claves, ya les dije, keywords o conocidas como los keywords, aunque pueda parecer un poquito obvio, fíjense bien, es importante dejar como patente que el primer paso en toda estrategia SEO exitosa es crear realmente una página web que sea extraordinaria, que sea fantástica, que sea exitosa, que aporte contenido realmente. Entre otras cosas, debe de garantizar también la página web que sea fácil de navegar, proporcione una magnífica experiencia al usuario y que además transmita con claridad todo su contenido. Si hacemos esto, entonces vamos a tener ganado mucho terreno para proporcionar una excelente respuesta a la búsqueda de los usuarios. Y si a eso le agregamos todas estas técnicas de las que acabo de mencionar, entonces el SEO es mucho más impactante y más y genera más. Entonces, es mucho más, el SEO es mucho más que diseñar solo la página web de aspecto profesional. Entonces, ahí es donde si yo logro todo lo anterior, pero además aplico estas técnicas, entonces yo sí voy a poder dar un buen resultado dentro de mi sitio y es que voy a lograr el tráfico que quiero. Entonces, cuando hablamos de buscar palabras claves, aunque no está exento, digamos, de la controversia, se podría decir que una de las técnicas para entender y para aplicar el SEO es hacer justamente una investigación de esas palabras claves que nos pueden ayudar a nuestra publicidad en el momento de la campaña que estemos realizando, anuncios, etc. Entonces, se trata de encontrar todas esas palabras más adecuadas para usar en la página de nuestro sitio web. Entonces, con esta investigación y la ayuda de herramientas específicas, se va a poder entender cómo buscan las personas de todo el mundo, cosas relacionadas con su producto o servicio, elegir las palabras adecuadas en una página web. Esto puede influir enormemente en el volumen del tráfico web que reciba. Incluso esto aplica, pero me estoy ahorita haciendo énfasis en los sitios web, pero también aplica en búsquedas en la lupa de Facebook, en la lupa de Instagram, en la de TikTok, en la de YouTube, en la de Twitter, hasta en la de su correo electrónico, vea. Usted quiere buscar un correo que no se acuerda si lo borró, si lo tiene o si se lo mandaron, y usted pone una palabra clave que cree que pudo haber estado en ese correo que usted anda buscando, y le va a aparecer en su bandeja si usted le da la lupa. Entonces, esto de los keywords aplica como en varias cosas, pero yo estoy haciendo como el enfoque en el sitio web. Pero, por ejemplo, usted ahorita, vaya, en YouTube, por ejemplo, fíjense que mi hija está en exámenes ahorita. Entonces, no, ellos estudian inglés en una plataforma que se llama National Geographic. Y dentro de esta plataforma se pone el usuario del colegio, del que le han dado a mi hija y la clave. Y a mí se me perdió, no lo encuentro. Y lo busqué en el correo, puse NatGeo para ver si me aparecía. Y sí me aparecía en mi correo como padre de familia. Pero cuando trato de recuperar la contraseña no pude. Y el examen ya es mañana. ¿Y yo qué iba a hacer? Yo le escribí a la teacher y la teacher me dijo, ahí en la plataforma está el review, o sea, para que estudie. Y como le decía a la teacher que ya había intentado y que no podía, me dio pena porque es un día antes. Entonces yo dije, bueno, ni modo. Y yo vine yo y me puse a leer el contenido, o sea, la guía de contenidos que le mandan, que supuestamente están en ese review. Es decir, usted entra a la plataforma del Nat Geo, o sea, es como el libro electrónico que está en Nat Geo, y ahí usted le da en la unidad que corresponde a la asignatura. Y ahí le sale el review, que normalmente por ser parvularia, son como videitos en donde les van enseñando los contenidos.
Pero como no logré entrar, lo que hice fue, bueno, ¿qué es lo que tiene que saber para el examen? Y decía que tenía que saber las comidas en inglés, las frutas, las verduras, las bebidas, y que tenía que saber de animales, y no me acuerdo qué otra cosa. Pero yo no sabía. Entonces, ¿qué hice? Me fui a YouTube Kids porque yo como, yo le puedo decir lo básico, vea. Pero ¿y qué tal que habían visto más en clase? Entonces yo dije, no puedo decirle solo lo básico, ¿verdad? Entonces justo me metí a YouTube Kids y en YouTube Kids, en la lupa, vine yo y puse vegetales en inglés. Esas son dos keywords, son dos palabras claves. Todo aquel que tenga canal de YouTube que enseñe inglés y que tenga videos que lleven los vegetales en inglés, si han utilizado estas dos palabras claves para registrar su video, me va a aparecer. ¿Me van entendiendo el ejemplo? ¿Vea? ¿Por qué les estoy explicando el ejemplo? Me levantan la mano si me van entendiendo, porfa. Ok, vaya, entonces, el que me apareció es, para los que tienen hijos, pueden tomar nota de eso también, el que me apareció es uno que se llama Amigo Mumu se llama, es un cerdito amarillo. Entonces, el Amigo Mumu, ¿qué sucedió? O sea, YouTube Kids es una maravilla para aprendizaje en algunos videos, porque también tiene videos de entretenimiento y muñequitos y ese rollo, pero en la parte académica también tiene buen material. Pero es lo que le digo, si usted ocupa el keyword correcto, o sea, la palabra correcta como padre de familia, y la marca ha registrado su video con estas dos palabras claves o con los keywords que normalmente los padres de familia pudiéramos usar para una búsqueda, él va a aparecer como primera opción. Probablemente este amigo Mumu paga SEM y no SEO, o a lo mejor y si es SEO, no le sabría decir. Pero lo que sí le puedo decir es que cuando yo puse vegetales en inglés, me apareció el tal, bueno, primero con vegetales no me aparecía, me apareció como frutas, primero, frutas en inglés, me apareció el tal amigo Mumu. Vi el video y vi que le podía servir a mi hija y lo estudiamos. De ahí dije yo, bueno, comidas, comidas en inglés y me vuelve a aparecer el tal amigo Mumu. Vine yo y dije, ¿cómo es que se llama este cerdito? Dije yo, porque en el video como tal no dice amigo Mumu, ¿saben? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese no es el alt text ¿cómo les digo? El tema de su video no es ese, pues no es el nombre del cerdito, pero ya está registrado, vea. Entonces, vine yo y me volvió a salir el mismo cerdito, y qué raro. Vine yo y puse vegetales en inglés, no, puse verduras, puse yo, verduras en inglés y ya no me salía. Entonces quiere decir que la palabra verduras probablemente para ellos no, vea, no sea un keyword porque saben, ellos les dicen vegetales. No sé, no me he fijado bien de dónde es el contenido, de qué país. Pero ya me voy a fijar porque me voy a suscribir porque empecé a ver todo el material que sube el amigo Mumu, que es para más parte académica. Entonces vine yo y dije, no me aparece como verdura. Y empecé a buscar, a buscar, a buscar y vi que estaba ahí, pero estaba más abajo. Ya no me apareció en la primera y vi que decía vegetales. Entonces yo no puse la palabra clave que ellos han puesto para el registro de ese video. Pero pues, al final lo encontré. Entonces, y justo es inglés y español, entonces me pareció. De ahí puse otra palabra que cuando estábamos viendo lo de las bebidas, pero como yo ya sabía cómo se llamaba el tal cerdito, ya ponía yo bebidas en inglés del amigo Mumu, ya de un solo me aparecía, pero es que está hablando usted que yo ya tengo el nombre de la persona que sube los contenidos, y entonces ya tengo más palabras que me ayudan a la búsqueda. Entonces, las marcas, esto es una marca, el amigo Mumu, lo que yo les estoy poniendo ejemplo, es una marca de YouTube Kids. Entonces, así funcionan los buscadores, así tienen que hacer las marcas. Y más cuando se trata de SEO, cuando se trata de la parte orgánica, tenemos que ser súper, súper detallistas en pensar como pensaría el cliente a la hora de buscar algo. Y eso solo nos ayuda en poniéndonos en la posición de cliente. Como yo buscaría una marca de zapatos? Ah, seguramente voy a poner
zapatos, entonces tengo que usar esa palabra, ¿verdad? Pamela, ¿quiere agregar algo? No, 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 perdón, se me había quedado la mano levantada. Ah, vale, ok. Gracias, Ok, no gracias. hay problema. Entonces, lo importante es hacer como esa investigación previa de las palabras claves que me pueden ayudar. Y ya con esta investigación le ayuda, digamos, se ayuda a usted de herramientas específicas que puedan entenderse cómo realmente buscan las personas en todo el mundo. Cosas que sean relacionadas a nuestro producto o servicio, elegir las palabras adecuadas en la página web o en las redes o en todo lo que estamos hablando de herramientas de marketing digital, y esto ya les va a influir. ¿Y justamente para qué? Para generar más tráfico web. Ahora, aquí podemos hacer varias suposiciones. Yo ya les puse el ejemplo de esta plataforma de YouTube Kids, pero podemos tener muchos ejemplos. Por ejemplo, si usted quiere buscar una floristería, una zapatería, una venta de ropa, usted puede escoger las palabras como cliente claves para encontrar ese tipo de producto. Por ende, se espera que las tiendas que lo venden hayan escogido los keywords correctos, si están haciendo estrategias SEM, y que puedan aparecer dentro de las primeras búsquedas. Sin embargo, siempre es bueno una sencilla investigación de palabras claves que nos puedan revelar cuáles son esas palabras que más usan la gente, ¿verdad? Si usted tiene una tienda de flores, una floristería, usted puede poner tienda de flores. Probablemente tenga un volumen de búsqueda amplio, ¿verdad? Y tal vez, pero se puede pensar, pero solo como tienda de flores, probablemente mis búsquedas sean de 2,000, pero si pongo floristería puede ser 30,000. Entonces ahí es donde yo tengo que ir sopesando qué palabra clave puede ser la que me funcione más. Usar una página web con la palabra correcta, ¿ya? Puede ayudarnos o puede también indicarle a Google, en este caso, que la página es lo que realmente la gente está buscando. Porque si, vuelvo al ejemplo de la floristería, si la floristería comprueba con sus algoritmos que 30,000 personas buscan con la palabra floristería en lugar de como tienda de flores, entonces Google se va a dar cuenta que realmente la página está siendo buscada por la gente, ¿verdad? Entonces, pero la investigación de palabras claves tampoco es que termine ahí, vea. Si continuamos con el mismo ejemplo de las flores, podemos comprobar también que la página de resultados para el, digamos, que dé más resultados ahí para el término floristería que para tienda de flores. Entonces, está, digamos, puede ser también, porque eso también puede pasar cuando es orgánico, probablemente haya floristerías más grandes que la floristería de su colonia, que también están usando esa palabra, ¿verdad? Y además agréguele que puede ser que esté pagando, ¿verdad? Entonces, digamos que esta palabra puede estar dominada por grandes marcas. Y entonces nuestra pequeña tienda de repente no va a poder competir. Por lo tanto, hay que enfocarse, digámoslo así. También cuando vamos a ponernos en los motores de búsqueda, podemos hacerlo por medio de la segmentación de la ubicación geográfica, o sea, buscar el SEO local, ¿ya? O nuestro nicho de mercado, o sea, incluir esta información en nuestro sitio web estaría indicándole a Google también que nuestra tienda es una opción que sí puede funcionarle al cliente, que es una opción seria para la gente que busca lo que mi tienda ofrece. Por ejemplo, si yo digo, porque no es lo mismo poner floristerías en la Miramonte que solo poner floristería, porque floristería probablemente por donde estoy yo ubicada y dónde está rastreada mi IP de mi computadora, me van a salir las de San Salvador. Pero a mí no me sale ir a comprar unas flores a Soyapango, por ejemplo. A mí me interesa que me salgan de San Salvador, San Salvador. Y para reducir más, que me saliera aquí sobre las Sisimiles. Y hasta pie me puedo ir. Entonces, probablemente puede ser una buena keyword que la floristería agregue la zona para que a la hora que el cliente lo busque por ubicación geográfica, usted aparezca en los primeros lugares, aunque haya otra floristería, como la Guatemala, que es más grande, por ejemplo, y que probablemente sí pague estrategia SEM, ¿verdad?
Entonces, pero sí, y eso que a mí me quedan cerca una que está aquí por la casa en la Sisimile, y hay otra que es como esta la Guatemala, que está más abajo en la Miramonte, pero si yo le pongo Floristería Miramonte, ahí sí quizás me salga primero la Guatemala que la de aquí de la colonia, vea. Pero si le pongo Floristería Sisimiles, si la floristería chiquitita ha puesto ese keyword como SEO local, puede ser que me aparezca, aunque no pague. Entonces, la búsqueda de palabras claves tiene un juego fundamental para poder hacer estrategia SEO. De ahí está la parte de la optimización móvil. Aquí, miren, este es otro elemento esencial. Perdón, perdón. Perdón. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. Les decía que este es otro elemento esencial en toda estrategia SEO. Y garantizar realmente que quien busca información puede acceder a mi página web y que tenga una experiencia de usuario positiva. En la actualidad, más del 50% del tráfico web proviene de hecho de los móviles y no de computadoras, sino que del celular, de un iPad con suerte, de una tablet. Entonces, optimizar nuestra página web para todo tipo de dispositivo móvil merece realmente la pena y ayuda mucho. Además de impulsar a mi negocio, la optimización para móviles es un aspecto que Google también valora mucho, porque ya se identificó que el 50% de las personas que navegamos lo hacemos en la mayoría de tiempo en el celular, en la mayoría. Entonces, este motor de búsqueda usa muy a menudo el móvil first, el index, es decir, rastrea primero la versión móvil de nuestra página web para decidir cómo debería posicionarse su página de resultados. Por eso es que la versión móvil de nuestra página web merece toda nuestra atención. Cuando hablamos de móvil first, esta es una estrategia de diseño de interfaces, digamos, de uso en donde vaya, por ejemplo, en donde se inicia el proceso pensando primero en cómo va a aplicar a pantallas pequeñas, smartphones, perdón, a los móviles, y desde ahí, por supuesto, hacer crecer el diseño para adaptarse a estas pantallas y de ahí otras que se puedan adaptar a mayores tamaños, ya como las tablets, las iPads o los ordenadores, las laptops, las mini, las laptops de más pulgadas, los ordenadores de escritorio, etc. Entonces, la optimización móvil también ayuda porque la mayoría de la segmentación de mercado o de la población digital y lo hace desde sus teléfonos. De ahí viene la parte de la velocidad de carga, que también va amarrada con este tema anterior, ¿vea? Por ejemplo, en la velocidad de carga, ay, espérenme, aquí. Ahí está. Un factor que Google tiene muy en cuenta es esto, ¿vea? Porque lo que les interesa también a ellos es que la página web cargue rápido, porque esto influye bastante en la experiencia del usuario. Es decir, los usuarios no dudan en abandonar la página web que tarda en cargarse, incluso antes de ver lo que tiene para ofrecer. Si se queda así, ay no, dice, ay no, y se sale. O sea, los clientes digitales no tienen la paciencia que tenemos un cliente común que anda en un centro comercial. Si usted se ha convertido en cliente digital es porque no tiene tiempo. Entonces, si la página se tarda en cargar, usted se va a salir antes de haber visto el material, antes de haber visto el contenido. Por eso es que es importante y es esencial que también cuidemos este aspecto y que nos aseguremos de optimizar esa velocidad de nuestra página web. Una de las formas más simples de garantizar que nuestra página web se cargue rápidamente es evitar saturarla de elementos multimedia y de optimizar también el tamaño de todas nuestras imágenes que vayamos a poner. Haciendo esto, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Darle un look más limpio a la página y profesional y reducir su tiempo también de carga. A veces el problema es eso, ¿verdad? El tipo de imágenes o los videos multimedia que subimos que no nos damos cuenta que a lo mejor pesan mucho, ¿verdad?
Y entonces eso nos pone lenta el sitio y eso es sí o sí, ¿verdad? Y ahí viene la parte de la autoridad, que es otro elemento importante para ganarse la confianza de los usuarios. Y Google al mismo tiempo, porque lo que queremos es ganarnos esa confianza, es demostrar realmente la autoridad. Cuando una marca aparece en Google, se ve serio. ¿Me explico? O sea, le da autoridad ante la clientela, ante los usuarios. Dice, a ver, sale en Google. Dice, ah, pues es cierto. Dice. Entonces, le da como un poquito de autoridad, de peso, de credibilidad. Cuando necesitamos consejos, solemos buscarlo en los mejores expertos en la materia y allá nos vamos para Google. Todos hacemos eso, ¿verdad? Ay, decimos. Vamos, bueno, de hecho yo busqué ahí en Google ahora cómo hacer para recuperar mi cuenta en Nat Geo. Ay, no, miren, es algo que ya es parte de nosotros. O sea, Google es el buscador que le resuelve la vida ahorita a un montón de gente en varias cosas, en varios temas, ¿verdad? Entonces, hay como, digamos, esa variedad de formas para cultivar esa autoridad en mi sitio web, ¿ya? Entonces, cuando alguien hace una búsqueda sobre un tema, Google analiza los sitios web que contengan esa información más completa y mejor valorada, ¿verdad? Para luego presentarla al usuario en determinado orden. Entendiendo, ¿va? Si pagó, va a aparecer aquí. Si no pagó, va a aparecer por acá. Si nadie ha pagado, pero la mayoría de marcas que venden eso han hecho un buen SEM, todas van a aparecer así. Como en el orden del mejor SEM, o sea, de las mejores estrategias SEM usadas, ¿verdad? Entonces, digamos que la parte más sencilla es cómo ofrecer un contenido relevante y útil también sobre el tema, sobre el producto, sobre el servicio que protagonice nuestro sitio web. Si, por ejemplo, tenemos una tienda online, siempre dando el ejemplo de flores, ¿verdad? Podemos tener un blog, una idea seria, hablar de temas relacionados con las flores y su cuidado, el cultivo, bla, bla, bla. Y eso también, si aparece en Google, que se lo ofrecemos al usuario dentro de nuestro sitio, le da también peso a la marca y le da autoridad en este buscador. La calidad de los enlaces también presentes en nuestra página web también tiene mucho peso en su autoridad sobre las estrategias de enlaces. Digamos, vamos a hablar un poquito cuando lleguemos a la parte de los enlaces externos y de los enlaces internos. Pero básicamente consiste, perdón, en recibir enlaces de otras páginas que nos den peso y autoridad. De ahí, y con este voy a cerrar por temas de tiempo, viene la parte de los enlaces externos. Es otra de las técnicas SEM. Acá en esta parte ya es donde dependerá también, digamos, vaya, los enlaces externos o los conocidos como backlinks son aquellos enlaces que apuntan a la página web desde otro sitio. De otro sitio web. O sea, se trata de una valiosa técnica SEO que se hace o que hace subir como la autoridad de nuestra página y también ayuda como a incrementar el tráfico web hacia nuestra página para que sean más los usuarios que aterricen en ella y conozcan nuestro producto o nuestro servicio. O sea, cuando se produce, por ejemplo, de forma natural, los enlaces externos funcionan de maravilla. ¿Y cuándo sucede esto? Pues cuando un sitio web descubre la existencia y decide de nuestra marca y decide que su página web pueda aportar valor también a su contenido. Entonces es como hacer alianzas, le llamamos a mercadotecnia tradicional. Entonces incluye en su sitio web un enlace que apunta a nuestra página para enriquecer la experiencia de nuestros lectores o de nuestros usuarios. Entonces, a mayor autoridad o importancia del otro sitio web con el que hagamos la alianza, mayor calidad de ese enlace. Ya, aunque digamos que no hay atajos para obtener enlaces externos, de forma natural la mejor estrategia es como nunca dejar de crear contenido de buena calidad. Podríamos de repente, vaya, si seguimos con el ejemplo de las flores, por ejemplo, si nosotros como tal no somos un vivero, sino que somos una floristería y que probablemente no vendamos, somos una floristería más como de arreglos y no un vivero. Probablemente podríamos tener una alianza con un vivero fuerte que nos ayude como a dentro de su sitio tener como o nosotros a ellos o ellos a nosotros o los dos
tener como esos enlaces externos dentro del sitio de ellos, que digamos algunas de sus flores podrían utilizarse dentro de nuestros arreglos formales para que hagan match en la entrega de un producto. Y asimismo, esto nos pueden, nosotros podemos garantizarle a ellos que vamos a poner contenido que hable del cuidado de las plantas y que cualquier cliente que pregunte por abono, por decirle un ejemplo, va a ir a este vivero porque es nuestro aliado. Entonces, como tener como esos match con las diferentes marcas que abonen a la mía para que podamos compartir información y que dentro de su sitio haya un enlace que haga que sus clientes aterricen en mi sitio. Y a veces hay, por ejemplo, hay empresas hermanas que así trabajan. Ah, que el hijo de la señora tal tiene la panadería, por decirle algo. Y este otro hijo, este no, este vende todo, no tiene, no es parte de la panadería, pero tiene una, un bakery que vende solo cosas para repostería, pero como herramientas. Entonces, o sea, hacen un match en sus sitios y ambos se comparten esa información y se colaboran y hacen un montón de colaboraciones y así funciona el marketing digital. Ese tipo de cosas se llaman alianzas, ¿verdad? Con otros proveedores que aporten, por supuesto, a mi marca y que no sean competencia, ¿verdad? Porque la idea no es que usted se ponga, o sea, ninguna persona que compita con usted le va a poner un enlace externo en su sitio para que aterricen los clientes de ellos en su sitio. No, o sea, sino más bien complementar algo que yo no vendo con otra persona que lo venda, pero que aporte a lo que yo vendo, vean. No es como va a poner una floristería y voy a hacer alianza con una almacén de ropa, vean. No, o sea, las floristerías incluso trabajan mucho de la mano con funerarias, por ejemplo. No es solo su único aliado, pero sí es uno de los fuertes. Las floristerías que se dedican a hacer este tipo de arreglos, no los viveros, para dejarlo claro. Nos vamos a quedar hasta aquí con los enlaces externos. Me van poniendo presente todos, por favor, en el chat para que me quede grabado. Y mañana vamos a seguir con la parte de los enlaces internos. Vamos a seguir con los metadatos y con los alt text para terminar las estrategias. Ya cuando terminemos las estrategias, mañana mismo, que serían 10 minutos para ver las últimas tres estrategias, estaríamos viendo en el minuto 20 el nuevo contenido de email marketing y de una vez tocaríamos las métricas para que podamos terminar el módulo 1 con éxito. Pero a ver, nadie más me había puesto comentario. Ah, cómo no, aquí. Ahí vienen los presentes. Muy bien, excelente. Gracias, gracias. Bien, los que ya se registraron ahí en el chat con su presente. Bueno, podemos ir retirando. Pasen feliz noche. Un placer haber compartido este contenido con ustedes. Ya lo teníamos pendiente. Ya les voy a compartir la presentación. Descansen. Nada más recordarles que el día de mañana entramos a las 9, a las 8:30 y salimos a las 9:30. Oye, me levantan la mano si me escucharon el horario, porfa. Igual ya lo voy a recordar aquí en el chat de WhatsApp. Excelente. Nos vemos a las 8:30 mañana. Pasen feliz noche, descansen, se cuidan y hagan el examen final del módulo, por favor. Les voy a compartir ahorita las presentaciones, las tres que faltan, para que hagan el examen. Se cuidan, feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Rosa Evelyn, feliz noche. Hasta luego, descansen. Feliz noche. Feliz noche.